Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. ¿Sabes? Viene un día mejor. Ese día se acerca. Salmo 35. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Fue un viernes oscuro, un viernes muy oscuro cuando lo clavaron en la cruz y pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Ese viernes horadaron su costado con una lanza. Fue viernes. Judas lo traicionó. Pedro lo negó. Los discípulos lo abandonaron. Los judíos lo rechazaron. Y los romanos lo crucificaron. El sol ocultó su rostro. La tierra se removió y los cielos rugieron. Ese viernes, ¿qué viernes tan oscuro? Todos tenemos viernes oscuros, días en los cuales parece que nada sale bien. Pero para Jesús y para nosotros, la mañana de la resurrección estaba por venir. Más allá del rechazo, de la traición y de la desesperación, la mañana de la resurrección llegaría. Más allá de la agonía, de la sangre y de las lágrimas, estaba por despertar un nuevo y glorioso amanecer. El sol salió en la mañana de la resurrección. Los pájaros cantaron, mientras el Padre decía, «Hijo, tu Padre te llama». Legiones de soldados romanos no pudieron contenerlo ahora. Ante el fulgor de los ángeles del cielo, cayeron como hombres muertos. La piedra que sellaba la entrada rodó como un guijarro y el Hijo de Dios rompió las amarras de la tumba. Las cadenas de la muerte no pudieron contenerlo. Se halló esperanza en la desesperación. Se halló gozo en la mañana. Y aunque hay viernes oscuros, muy oscuros, la resurrección nos señala un día nuevo y glorioso. Nuestro Señor nos dice, «He aquí que yo hago nueva todas las cosas». Cualesquiera sean las experiencias por las que estás pasando ahora mismo, déjame decirte, hay esperanza en Cristo. El Cristo resucitado quiere hacer cosa nueva en tu vida y quiere hacer muchas cosas nuevas. Puede ser que estés atravesando por algo doloroso. Puede que estés experimentando un pesar muy profundo. Puede que estés enfrentando el diagnóstico de un tumor maligno. Puede que estés teniendo dificultades financieras o en tu hogar. Puede que tus cargas sean tan pesadas que no las puedes sobrellevar. Y puede ser que estés a punto de darte por vencido o vencida. El Cristo resucitado sabe esto. Él comprende. Él está vivo y desde el santuario celestial te invita hoy con un mensaje de ánimo. Cristo habla sus palabras más tiernas y nos dice, «Hijo, hija, yo te entiendo, yo te fortalezco, ten ánimo, viene un día mejor. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría». Tener esta esperanza es una mejor manera de vivir.